Oh, il y a un commun. Que mueve al tiburón Lamia. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Cómete a la tortuga también, ya que estás. Ahí está. De Rosy la Caimán. Vale, ya somos un poco más grandes. Sus genes, el tiburón tiene ahora una clara ventaja en la competición. Mete la tortuga.
¿Dónde está? Vale, ahí ya está. Yo tengo uno de esos filtros de desagüe en casa. Créeme, esas cosas son un imán para los pelos y la suciedad. ¡Ey! ¡Hala! ¡A momir! Un siluro se distingue fácilmente de otras especies por sus suaves cuerpos sin escamas y por sus distintivos bigotes. ¿Qué es lo que tengo que destruir aquí? Consumiendo sin escrúpulos cualquier cosa medianamente comestible. A este punto puede que busque comerse a alguien. Supongo que es un poquito mejor que te mate el motor de un barco. Bueno.
zonas de vegetación y salinidad en este lugar incluyen pantanos de agua dulce, intermedios, salobres y salinos. Los resistentes tiburones lamia pueden navegar fácilmente por todos ellos. La costa del Golfo es el hogar de toda una galería de vida marina solitaria. Casi. Usa los lípidos de la comida alta en grasa para alimentar su reino del terror. Vale. Incluso los tiburones necesitan algo de sebo. Tío, vale.
contra ti sí que... Esa es. Sabe qué se puede encontrar en el estómago de un tiburón. Es el auténtico cubo de basura del océano. Era un completo analfabeto y no sabía quién era Rodin. Venga. Debería haber asistido a las lecciones de seguridad con armas. Hola, Septimel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿O no? Coño, qué susto. ¿Cómo tiene que ser? ¡Ey!